está muy china, me la regalar. Yo estoy bien enamorada, pero ay, fue puta. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfócate con Yancy Burgos. En este momento estamos con el director de cine, Víctor Gaviria. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para quien no lo conocen, es el artista detrás de La Vendedora de Rosas, de Rodrigo D., de La Mujer del Animal y de ahora de una nueva producción. Nos encantaría que nos diga a qué mundo nos va a llevar con una nueva producción, que aunque no es el director, pero sabemos que está muy detrás de todo este cuento. Bueno, sí, digámoslo, yo tenía un sueño hace mucho rato de hacer una película de bandoleros. Entonces, incluso la hice con Pedro Claver, que es de quien está inspirada la serie de Pedro y el Siete Colores, porque es un poco la reflexión sobre el cronista, el que conserva la memoria, digámoslo, de estos personajes ambiguos y fascinantes como Efraín González. Esta es una serie muy interesante porque mezcla los géneros. O sea, hay momentos donde están los campesinos de la región recordando, conversando cuando conocieron a Efraín González, dónde lo encontraron. Gente que obviamente sufrió, digámoslo, el peso, el castigo de su violencia, ¿cierto? Hablando, muy triste, hablando de familiares que de pronto murieron en una masacre de un bus, que casualmente estaban allí, la mamá de alguno de ellos, sus hermanos, pero al mismo tiempo también la otra gente que lo recuerda como a un mito, sobre todo los conservadores. Entonces, la apuesta es como mostrar que en esa región la memoria de la violencia está viva y a través, por ejemplo, de la memoria de Efraín González. ¿Cómo llega esta historia de este bandolero a sus manos, Víctor? Mira, llega de la mano de Pedro Claver Téllez. Yo conozco a Pedro, pues leo su primer libro en el año 87. Yo acababa de terminar Rodrigo de No Futuro y estaba, digámoslo, muy impactado de la relación que había tenido y tenía con los actores naturales, que eran muchachos de barrio, que hacían parte de lo ilegal, eran, digámoslo, entre comillas, antisociales. Entonces me había hecho muy amigo de ellos y yo no tenía la perspectiva histórica y me doy cuenta a través del libro de Pedro que estos jóvenes de barrio, estos pistoleros de barrio que se hicieron famosos en los años 80 en Medellín eran como las réplicas de esos mismos bandoleros y que en esa época del bandolerismo, digamos los finales del 50, comienzos del 60, los barrios estaban llenos también de unos muchachos rebeldes, díscolos, unos muchachos digámoslo, desadaptados de todo, lo mismo que había vivido yo. Entonces, claro, conocí a Pedro, vine a Bogotá a entrevistarme con él, me mostró todos los libros, pues, era su primer libro, pero a partir de ello yo lo acompañé, fuimos muy amigos, imagínate, 30 años de amistad, sobre todo yo acompañándolo en sus investigaciones, pasando noches enteras en las lecturas, porque Pedro Claver tenía una voz grave, muy bonita, un gran lector. Y era un placer acompañarlo a leer todos esos libros inéditos de él. Y ahí lo conocí. Es una producción donde hay una mezcla de muchos elementos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Es una mezcla muy interesante. Es muy experimental. Yo creo que por eso es hay que felicitar al Canal Tro y a Urbe Producciones de haber hecho, pues, sometido, como te digo, arriesgado sus recursos y todo en hacer una serie que va a ser polémica. Y sobre todo muy interesante, coger la violencia, en este caso bandolera, desde adentro y poner en escena los episodios de violencia. Además que tenemos allí un elemento que es característico en el cine suyo, que son los personajes naturales, ¿no? Sí. O sea, esos personajes que no están libreteados y que todo les sale porque es su cotidianidad, es su vida. Pueden que a veces no sean muy perfectos, ¿cierto? Pero te dan una verosimilitud, como un aroma de verdad y de saber que es Colombia, de saber que es un poco como ha sido la propuesta mía cinematográfica. Con esos elementos, tanto, digamos, las locaciones, los lugares, la gente, la forma de hablar, la forma de estar frente a cámara, que el actor natural trae frente a cámara toda su vida y trae también toda su vida social. Entonces uno se siente
como cuando ve una película de actores naturales, uno se siente muy cercano, digámoslo, a esa... Como a que esa le verdad. Toca a uno. Como que le toca a uno, como que dice, mira que el cine no es solamente lo de afuera, nosotros también somos cine. Y ese cine es muy, muy interesante porque es un cine lleno de nuestros elementos, de nuestras costumbres, de nuestras verdades. Pero esa próxima película en la que Víctor Gavir estaría poniendo sus ojos, ¿ya está? Ya está, sí, sí, ya estoy. Llevo ya varios años reescribiendo el guión con base en la realidad. Es la historia de una familia que yo conozco. Son películas un poco como de investigación periodística, porque yo tomo el modelo para que la película sea bien cerca a la verdad. Es una película aparentemente, digámoslo, muy desesperada, sí es muy desesperada, pero es totalmente real. ¿Cuánto tiempo se dedica a hacer esta preparación? ¿Cuánto tiempo le lleva a usted preparar? yo tengo una primera etapa, digámoslo, de reescritura con la realidad. O sea, empiezo con un guión, con algunas ideas generales, pero no es, digámoslo, renuncia a imaginar y a crear, pero sí es una renuncia a que la realidad entre en el guión tal como es, o sea, con todos los elementos, sin inventar, sin traducir nada. Entonces esa es una primera etapa. Ya la hice, ya reescribí el guión con los personajes de la realidad. Luego viene una segunda etapa del casting, que es muy interesante porque esos personajes que yo te digo, esta señora y sus tres hijos, pues están en Medellín, en todas partes. Tú te los encuentras en todas partes, en una esquina, en una acera, a estas mujeres que están un poco, por decirlo así, entre comillas, un poco tocadas, como chifladas, que la vida ha sido tan duro que ellas en algún momento... Se desconectan de la razón. Se desconectan y cualquiera les puede decir un vecino, ay, que usted está loca, es que usted está loca, porque en verdad no... La vida no las pone sino en una situación en donde ya no hay cómo, dónde dar una solución, y entonces no queda sino un poco el gesto de del desespero, de la locura, de la, ¿cierto? ¿Cómo usted logra salirse un poco de la realidad y volver a ser el director de una realidad que es tan dolorosa como es? El mundo es un desastre, el mundo es un fracaso, pero la vida es maravillosa. Entonces, de todas maneras, yo con los personajes con los que hablo y con los actores y todo eso, vivo esa doble condición. O sea, las circunstancias son duras, difíciles, pero en estos personajes siempre hay una, ¿qué te digo yo? Como un esperanza. Deber, una esperanza que nadie pierde y que precisamente brilla mucho porque es lo que los mantiene. No los mantiene, digámoslo, el confort, el bienestar, una vida con comodidades, ni nada, ni posibilidades, no tienen a veces, todo es un problema para ellos, coger un pasaje, ver a un amigo, no tienen celular, a veces se comunica uno con ellos durante semanas porque no tienen celular, así de sencillo. Y entonces, pero de todas maneras, siempre hay la alegría de encontrarnos, o sea, esas calamidades de la vida social y de la vida, digámoslo, sí, social, de pocos recursos y todo eso, siempre tiene un elemento de alegría, de verdad. ¿Cuál es ese actor que se ha quedado en su corazón y es prácticamente ese que está con usted siempre, que lo recuerda con cariño y que le da un valor especial? Pues muchos de ellos yo los recuerdo con mucho cariño. Tuve, cuando hicimos Rodrigo de No Futuro, a un actor que no salió en la película, que se llamaba Ramón Correa, porque hizo un robo antes de la película, cayó a la cárcel, iba a ser un papel importantísimo y no lo pudo hacer, salió de la cárcel y luego lo asesinaron porque le cobraron un robo que él hizo, donde dejó a una persona parapléjica. Ese es el personaje que Ramón usted... Ramón Correa, pero claro que yo lo recuerdo mucho a todos, al Zarco lo recuerdo muchísimo, porque el Zarco, después de la película, fuimos a mostrar la película a varios municipios. Recuerdo que fuimos a Yumbo, cerca a Cali, y lo alcancé a conocer y me di cuenta que estos muchachos que se endurecen porque son pistoleros, porque les toca pues hacer parte de esas guerras sociales en sus barrios, él era un tipo súper cómico, chistoso, lleno de anécdotas, y lo descubrí que era un actor excepcional. Incluso le pregunté, ¿y vos por qué terminaste en La Vendedora de Rosas?
porque todo pareció una casualidad, que él estaba detrás de un muchacho que le hicieron un atentado y él quedó detrás. Entonces él me dijo, pero la verdad es que él había premeditado mucho llegar a la vendedora de rosas porque él había visto Rodrigo Veno Futuro y él quería ser como Ramiro Meneses. Okay. Entonces nunca nos lo dijo, pero él estaba ahí detrás esperando que le dieran una oportunidad. Y, un día, ya terminando la película, él me lo dijo, no, Víctor, es que yo a usted lo tenía, hermano, lo tenía, lo estaba mirando hacía rato, lo estaba observando. Usted no se da cuenta, pero yo llegué donde usted porque yo quería hacer un papel en su película. ¿Qué siente cuando vuelve a ver La Vendedora de Rosas? Una película como La Vendedora de Rosas no se podría volver a hacer, porque yo creo que ya, digamos, los menores de edad ya no, pues no podrían exponer su vida de esa manera ante una cámara. Pero convivíamos en una Medellín que había sido fruto de la época de los 80 de la mafia, una vida en donde a nadie le importaba nada y uno veía a los niños en la calle. Habíamos normalizado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, los habíamos normalizado. Vivíamos como en una fiesta interminable, una fiesta... De locura. De locura. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Como un director que seguramente no hizo muchas películas, que seguramente no tuvo muchas horas de vuelo en el cine, pero que las pocas que tuvo siempre se acordó de hacer unas películas de realidad, unas películas en donde estuviera presente ese colombiano que uno ve todos los días, presente pero entero, no solamente para darle costumbrismo a la película, sino presente de verdad. Víctor Gaviria, queremos agradecerle porque nos haya regalado unos minutos de su tiempo para compartir nuevos proyectos, esas cantidad de historias que tiene. No. Nos podríamos quedar mucho tiempo con ellos contando y desbaratando esas películas que lo han hecho vibrar a ustedes y, por supuesto, a los colombianos. Nada, queremos que usted mismo haga la invitación para que no se pierdan Pedro y los Siete Colores, que es la última producción que usted, y pendientes de la próxima película, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, no, los invito a todos a que a través del canal TRO, los domingos a las 8:30 de la noche, comiencen a ver los 10 capítulos de la docuserie Pedro y el Siete Colores.